Hola amigos, soy Charlie Rodríguez y bienvenidos a un nuevo capítulo de pruebas y reviews. Hoy voy a regalar el software completo del programa RecordBox DJ. No el export, sino el para pinchar, el para que nos entendamos. El programa completo, que vale una pasta. Pues gracias a los amigos de Metro Electrónica, como ya dije en el vídeo de presentación, como a Pioneer, hoy por fin, después de llegar a los 5.000 suscriptores, que ya nos hemos pasado un poquito, voy a regalar ese software completo. Así que vamos a ver comentarios, vamos a ver los likes y quién se merece. Ese pedazo de programa completito. ¿Cómo explico por qué hice este sorteo? No es simplemente porque me suban los likes, porque tener más suscriptores. Lo hice también porque ese programa me lo habían regalado a mí. Y yo creo que era una manera también de dar las gracias porque vi que esta comunidad, como ya dije en el capítulo 1, que estaba intentando crear una comunidad para toda esa gente que no sabe o no entiende o le gusta pero no tiene el momento de, de este mundo del DJ o de la tecnología. Como mucha gente me preguntaba a mí, porque yo llevo muchos años, como veis, con cacharros detrás, creo que era la manera de daros las gracias por estar ahí, por hacer crecer esta comunidad. Entonces esta manera era para regalaros este programa completo. Yo ya lo tengo, lo tengo instalado en los dos ordenadores y esta licencia que os enviaré por mail eh, me la regalaron a mí los amigos de Metro Electrónica y los amigos de Pioneer España. Cuantos más seguidores tenga otras empresas se pueden dar por aludidas otras empresas, se pueden interesar y pueden aportar su granito de arena para yo poder regalaros cosas o simplemente para dejarme más material para enseñaros y hacer los reviews. Es, este es el, el fin, no es porque yo tenga más cacharros o porque yo quiera regalar y venga a base de regalos vamos a subir la comunidad o vamos a subir los suscriptores del canal nada espero que, que os guste el regalo a quien le toque vamos a entrar dentro del canal vamos a ver esos likes esos, esos comentarios eh, y bueno entre todos al azar elegiré uno y ahora os lo pondré vale como siempre digo prepárate ponte cómodo que empezamos con las pruebas y reviews. y bien ya estamos en el canal de youtube como podéis ver hemos sobrepasado los 5.000 suscriptores, como bien dije, que a los 5.000 iba a regalar ese Record Box DJ completo. La verdad es que tengo que pedir disculpas porque me ha sido un poco imposible grabar el vídeo antes. Pero bueno, a lo que vamos, ya estamos aquí, ya estamos preparados para regalar este software completo, este pedazo de software de Pioneer. Así que, amigos, voy a revisar. Aquí tenemos los 790 likes, vamos a ver los 138 comentarios uno a uno. Y bueno, para que no sea el vídeo muy largo, lo que voy a hacer es revisármelo todo, para que veáis que, que estáis aquí. <laughs> si me toca, te dedico mi set en el ultra. Genial, genial. Bueno, voy a revisarlo todo y bueno, yo creo que se merece la, merece la pena el poder revisar y el poder dedicar estos momentitos para toda la gente que ha perdido también pues, ese ratito en poner su comentario y en darle like. Así que cortaré el vídeo y luego mmm, cambiaremos de cámara. Y diré quién va a ser el ganador de este... Mira, careto. El ganador de este RecordBox DJ. ¿Vale? La versión de RecordBox DJ, aquí pone 4.0, pero bueno, que sepáis que se va actualizando. Bueno, no os adelanto mucho porque si no se va a hacer el vídeo extenso. Y ahora haré también el review del software completo. Haremos la parte performance y la parte export, ¿vale? Donde prepararemos todo... Todas nuestras listas, todos nuestros temas, nuestros Hot hotkeys y los loops y todo. Así que corto el vídeo y seguimos en un momentito. Voy a ir leyendo algunos comentarios porque la verdad es que no tienen desperdicio ninguno. Devuélveme la fe en la humanidad. Quiero ese record box completo. Amar subtítulos. <laughs> Genial, la verdad es que está muy bien. Luego tenemos por aquí también. Te lo quiero. Yo a José Rondón Liriano. Faltan poquitos, estoy que veo este vídeo a diario. <laughs> El mismo Joa, excelente. Luego José Pastor Martín, o sea, más de 14 millones de pesos máximo para regalar por parte de Pioneer. En verdad me gustaría ver, pues sí, amigo José, estoy a puntito de regalar este record box. Joa está ansioso, ya pone, ya están listos los 5000. Hello, <laughs> listo, hermano Charlie, esperando con ansias tu nuevo vídeo bendiciones, muchísimas gracias por hacer lo posible, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Mano, pásame, por eso lo ponía Diego Ordóñez, mano, pásame el link para descargarlo por fácil, por fácil, por Fablis, ya dejé mi like. Daniel Fusma García, bueno, estos son unos de los muchísimos mensajes, voy a seguir para abajo, porque hay un montón de mensajes. Para usar con mi SX. gracias a Danilo DJ. Eso es una genial, Eliot. Bien, después de revisar todos vuestros comentarios, los likes, las suscripciones y demás, pues nada, voy a ver. Tenemos 138 comentarios. El mío no cuenta, lógicamente, o los míos no cuentan. Así que de estos 138, vamos a coger un número al azar. Me va a dar igual. Ahora mismo voy a decir el 60. Venga, el mensaje. El comentario, perdón. El comentario número 60 se va a llevar. El mío no cuenta, ¿ok? Empezamos desde aquí y vamos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, ya tenemos ganador DJ André. Se va a llevar ese récord box DJ completo, sí señor DJ André. Perfecto, pues nada, mira aquí estás. Lo he grabado también para que veáis, pues más o menos, cómo iba a hacer el sorteo, cómo iba a regalarlo de todos esos mensajes y comentarios y demás. Pues nada, felicidades DJ André. Ahora mismo te voy a enviar un mail y te voy a comunicar que eres el ganador. Acabo de enviarle el mail ya al ganador del Record Box DJ completo. Nuestro amigo DJ Andrés ya tiene el mail preparado, así que contéstame rápido que te envío a la licencia de Record Box DJ. Y nos gustaría también, pues, que nos envíes un, o un saludito o un mail diciendo qué te parece o qué sientes, o lo que tú quieras. Bueno, ahora vamos a, a lo que es el review en sí. Vamos a hablar. Después de tantos mensajes de cómo se hace, eh, Charlie, por favor, explícanos cómo funciona ese Record Box DJ. Vamos a dividirlo en dos partes: la parte de export, donde vamos a preparar cómo vamos a crear las playlists, nuestras listas, cómo vamos a grabar nuestros hotkeys, cómo tratar un poco el audio. Eh, os voy a explicar un poquito algo básico. Tampoco quiero entrar mucho. Ya haremos otro más extenso también para aquellos que estéis más avanzados, pero bueno, vamos a hacerlo un poco genérico, ¿ok? Vamos a dividirlo en dos: la export. Y la performance, donde ya es el programa en sí para mezclar y demás. Ok, así que cambiamos de cámara otra vez, nos metemos dentro del ordenador y vemos cómo es ese RecordBox DJ. Y bien, amigos, ya lo tenemos aquí, ya hemos cargado el RecordBox DJ. Estamos, como bien he dicho, en la versión Export. Esta es la versión totalmente gratuita de por vida. En la página oficial de Pioneer, que podéis entrar y la, os la podéis descargar sin ningún tipo de problema para poder preparar vuestros audios, vuestras playlists. Como veis, yo ya tengo aquí unas cuantas creadas. Y bueno, donde vamos a tratar un poco todos nuestros temas. Vamos a empezar un poquito, bueno, vamos para que veáis también qué es la Sport y la Performance, como es. Vamos a enseñar un poquito la, las dos versiones. Vale, aquí está. Este sería el programa para utilizarlo ya en sesión, que como veis, son dos decks o cuatro dex. Vamos a permitir aquí tenemos los cuatro dex, que los puedes cambiar también, los puedes poner en vertical, horizontal, ya esto es como cada uno le guste más. Bien, vamos a volver a la export. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, que sepáis, principalmente, que tenéis que dejar un disco duro, yo en este caso tengo un disco duro externo, donde vais a poner toda vuestra música. Va a ser el baúl, ahí lo vais a tener siempre todo. Y esto es colección esta colección de aquí si modificáis cualquier archivo cualquier bueno cualquier tema no cualquier canción la elimináis de colección se pierde en las listas de reproducción así que colección es vuestra maleta ni más ni menos vais a meter todos los audios que vais a trabajar y luego las listas de reproducción pues las vais a ir creando eh, depende de la sesión que tengáis si tenéis una sesión pues más pachanga una sesión más más trayera pues bueno pues vais creando vuestras playlists yo aquí por ejemplo pues tengo mis playlists creadas de mira aquí esta es la que vamos a crear hoy para el review de record box pues un poquito de trap de mis shows de mis singles para los shows las pruebas de sonido bases mis temas todos mis temas bueno un poquito pues vamos a ir viendo cómo va y aquí en colección como os digo esto es donde vamos a meterlo todo vamos a ver un poquito la parte de arriba Aquí es donde vamos a tratar los audios, ¿vale? Eh, si nunca habéis entrado en el record box, pues que sepáis que cuando cogemos un audio y lo subimos a, por ejemplo, aquí, y aquí es donde vamos a tratar todo, ¿vale? Pero bueno, ahora os lo explico así por encima para que veáis un poquito. ¿Veis que le dais? Y aquí es donde vamos a tratarlo. Donde vamos a marcar los hot cues, donde vamos a marcar los cues y bueno, pues un poco toda la info y demás. Aquí tenemos. Todo el tema de ventanitas, ¿vale? Del explorador, cuando pongamos el pendrive, ahora mismo no hay ningún pendrive, historial, las grabaciones, si es que hacemos alguna grabación, sincronizamos con iTunes y las listas de reproducción, como bien os digo. Y luego lo podemos también cambiar la visión. Y aquí, y esto es también muy interesante, entramos ya en lo que son pues, toda la información del track. ¿Vale? Más información, ilustración, si queremos meterle eh, alguna portadita o queremos cambiar el cover, pues lo típico, ¿no? Cuando bajáis música de alguna página de estas de descarga gratuita, descarga directa, pues aquí en Información os va a poner un montón de veces, pues quién lo ha puesto, dónde lo ha puesto y demás. Tenemos la información, metemos todo, también podemos poner el género, dividirlo por géneros. Esto os digo que es muy laborioso. Yo creo que hay que perder este tiempo en, en poner todos los metadatos porque luego el motor de búsqueda pues va a ir muchísimo más rápido. Cuando le deis al buscador y le pongas por género si le digas, vale, pues ¿veis? Aquí, pues mira, por sello, por artista, por álbum, por, por género. Entonces va a ir muchísimo más rápido. O sea que. Es un poco engorroso el tener que hacerlo todo en todos los temas, es bastante engorroso, no un poco, es bastante engorroso, como bien os digo, pero bueno, yo creo que a la hora de trabajar pues irá muchísimo más rápido cuando tengáis que buscar algún tema. Tenemos la información, luego tenemos las etiquetas, si queréis hacerlo por etiquetas también, pues bueno, veis la de etiquetas que podéis poner, si es vocal, si es tal, todo esto os va a mejorar mucho a la hora de, de búsqueda, cuando tengáis que buscar el, el tema. Volvemos un poquito a, al principio. Vamos a crear una lista de reproducción. Vale. Cuando vosotros ponéis todos los temas dentro de colección, ya tengo un vídeo grabado donde sale el que introduzco todos los, los temas que ahora mismo me parece que son colección, 676 pistas. Una vez que vayáis a poner todos los singles, lo metéis en colección y os vais a tomar un café o lo que sea, porque claro, Recordbox lo empieza a analizar, como ahora vais a ver en el vídeo empieza a analizar igual, pues depende de vuestra máquina, si tenéis un ordenador que no tira mucho, pues os tardará más, y si tenéis un ordenador último modelo con un montón de RAM y una CPU potente, os irá bastante fluido. Pero bueno, que sepáis que, que tarda, que tarda, o sea, mínimo una hora, hora y pico, depende de los trust que vayáis a introducir, pero bueno, que esto a medida que vais metiendo temas, pues como es vuestra maleta, pues siempre habrá que ir haciéndolo, cuando no es lo mismo hacerlo de primera vez, de meter todos los temas a saco. Que bueno, pues esta semana tengo temas nuevos o lo que sea, vas introduciendo y no va a tardar tanto, va a ser bastante más rapidito. ¿Cómo, cómo creo esa playlist? ¿Qué hago? Tengo 5 GB en música, Charlie, ¿qué hago? Mira, ¿tiene que, tiene que procesarlo todo esto, RecordBox. Sí, hay que pasar por el aro. Si queréis trabajar con RecordBox, tiene que analizar todos los audios. Como bien he dicho antes, cogéis esa carpetita, la organizáis toda, como queráis. Coges toda y la vas. Te haces tus subcarpetas, lo haces todo, metes todos los temas ahí, lo pones en tu disco duro que quieres que vaya a colección, arrastras a colección todos esos temas y nos vamos a dormir, nos vamos a cenar o todo lo que vayáis a hacer, lo dejáis trabajando, te va marcando el tiempo que va a tardar, no es rápido, o sea, tiene que analizar todos los temas, así que paciencia una vez que ya esté todo hecho no hay no hay más problema lo que sí que os aconsejo que hagáis lo que hice yo si pones todos los temas eh, vas haciendo subcarpetas no pones por ejemplo yo que sé yo he hecho raíz eh, record box ¿no? o maleta raíz record box y ahí dentro vas creando subcarpetas de esas subcarpetas eh, no cojas la carpeta raíz y la arrastres a colección porque Va a ser una locura. Tienes que. Yo lo que hice para tenerlo todo como un poquito más organizado. Y así se me creó ya la, la lista de reproducción. Cogí la, la carpeta, por ejemplo, dentro de Recordbox, tengo una que es yo sé, latino. Pues cojo esa carpeta de latino con toda la música latina que yo tenga. Todo, ya sea antigua, nueva, bueno, cada uno que lo organice como quiera. Yo lo tenía todo ahí metido. Cojo esa carpeta y la arrastro a crear nueva lista de eh, reproducción. La pongo ahí y ya Recordbox va, lo va analizando y ya me ha creado esa carpeta. Entonces tengo más o menos lo mismo dentro de la carpeta de Recordbox y luego tengo lo mismo en lista de reproducción. Así es como un poco más visual y más rápido. Que lo podáis poner todo dentro de colección, todos los temas y luego organizarlos. Pero bueno, yo creo que si ya pierdes un poquito el tiempo en organizarte tú esa carpeta y luego la arrastras y ya te creas tu lista de reproducción, tienes ahí ya toda la música esa, luego ya te puedes crear otra lista de difusión. Pero bueno, sabes que viendo... Esa, esa lista de reproducción estás viendo como el interior de la carpeta. Bueno, pues ya lo tengo así, luego ya me creo, pues sesión verano. Y ahí dentro, pues, bueno, pues meto sesión verano, primera hora, pum, 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 eh, yo qué sé, éxitos, y vas metiendo todo. Es pues un consejo, es como lo he hecho yo, esto es muy personal, cada uno se organiza la música como quiere, cada uno se entiende a la hora de trabajar. Pero creo que, bueno, es un consejillo. Si tenéis muchísima música, pues te la organizas toda, pones todo latino, y coges esa carpetita y la arrastras ya tienes tu lista de reproducción de latino perfecto y dentro de colección lo tienes todo también aunque en colección esté todo desordenado y esté todo como lo, lo organiza que luego como como podéis ver podéis organizar por nombre podéis modificar dentro de los tags o de la información vas poniendo todo a tu gusto le puedes poner nombres etiquetas colores lo que queráis como os guste más organizar la música y luego a la hora de buscar, pues le vais dando clic en el buscador por género, por VPN, por, por armonía, por. yo que sé, por sello. Bueno, no sé si he dicho género, creo que sí, pero bueno, que es lo más lo más evidente, ¿no? Pues house, no sé qué. Y vais ordenando vuestra música. Que sepáis que en la ventanita de arriba, en la pestañita de arriba, donde pone artista, vista previa y demás, si sí le vais dando clic. Pues igual que en las ventanitas de Windows o del Mac. Si le das arriba a la pestañita, si empieza de la a, a la Z o de la Z a, la a, que también va bastante bien. Sobre todo, vuelvo a insistir, organizaos bien la música, poner nombres, poner todo, que va a ser muchísimo más rápido a la hora de trabajar. Bueno, la pregunta del millón, no esa pregunta que todo el mundo siempre me hace, y, y que bueno, voy viendo muchísimos comentarios que también tiene esa inquietud la gente. Ya veis que una vez que ya los tenemos, pues ahora hay que crear nuestra... Lista de reproducción. Yo ahora mismo pues tengo esta lista de reproducción que no tengo nada, que la vamos a hacer aquí para la, la colección. Perdón, para el review. Pues yo, por ejemplo, ahora me voy a los temas, lógicamente, de Charlie Rodríguez, porque nadie me paga para hacerle publicidad. Así que, pues ahora mismo cojo el single del baila conmigo y me lo llevo a reproducción. Perdón, a la lista. Voy a crear la lista de reproducción de Recordbox. Cogemos el menamore me y lo metemos dentro de la lista de reproducción. Correcto. Ahora tenemos estos dos. ¿Vale? Bueno, hemos metido estos dos. Vamos a poner alguno más. Vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, caramelo y lo introducimos en la lista de reproducción. Se puede hacer de estas listas o directamente, tú te vienes aquí y coges, no te hagas la santa, y te lo llevas a tu lista. ¿Veis? Aquí ya están las tres, perdón, las cuatro. <laughs> y nada, si no lo habéis puesto nunca, lo tendrá que procesar. Y si ya están dentro de la colección, pues nada, iremos más rápido. Tocando esta a la vista previa, vamos a escuchar el single. Vale, pues yo ahora cojo, me lo pongo aquí arriba, lo pongo aquí arriba y lo vamos a trabajar. ¿No? Y dices, bueno, pues yo quiero hacer, no sé, ir haciendo mis marcas de hot cues o mis loops o lo que sea. Bueno, pues es tan fácil como coger, ir escuchando el tema. Por aquí arriba lo vais moviendo. Esta es la intro. Y si quiero ponerlo aquí donde peta, ¿veis que ya cambia la onda? Ya empieza a petar ahí. Vale, pues aquí lo ponemos, no hace falta que os matéis mucho para ponerlo muy justo. Siempre que tengáis puesto la cuantización. ¿Qué quiere decir esto de la cuantización? Vale, la cuantización es que él ya lo ha analizado y todo va a ir, lo, lo ha cuadrado. Bueno, como cualquier cuantización de cualquier programa, ya lo tiene todo cuadradito, tiene sus marcas que podéis modificar la rejilla, podéis hacer, dejarlo un poquito más perfecto si queréis. Aquí en la rejilla podríais modificar, que tampoco voy a entrar porque yo creo que es bastante simple. Cada uno luego ya que trastee un poquito en casa. Bueno, te lo pones cerquita, le das al cue y el solito ya te marca el punto. ¿Qué nos interesa este hot cue? Pues ya lo tenemos marcado. Ya tenemos aquí el hot cue. Veis que en memory no sale nada y te vas a hot cue y ya tienes la primera marquita hecha. Pues perfecto. Te vienes aquí y ya saldría de aquí. Que nos queremos ir, no sé, a la bajada. Veis que, perdón. La misma operación, nos venimos aquí. QE marcadita. ¿Vale? Pues bueno, que queremos grabar un loop. Bueno, vamos a ver por aquí qué hacer. Por ejemplo, aquí. Aquí. Queremos el dale, cintura, cadera y menea. Perfecto. QE y cuántos tiempos queremos que haga, ¿no? Pues cuatro tiempos. Que nos gusta, que queremos este, este loop que lo memorice. Le damos a memory y ya tenemos el loop memorizado. Y como veis, aquí ya nos va marcando lo que vamos haciendo en el tema. Y así, pues un poco con todos. Una vez que cambies o si te vas. Te vas a colección, por ejemplo, ya veis que tengo las marquitas hechas en el, en el tema. Que lo quieres dejar así porque te ha gustado, porque tal. Bueno, ya todo lo que estás trabajando aquí, ya lo tienes en el, en el tema. Ahora podríamos coger otro y hacer exactamente la misma operación con todos los temas. Ya os digo, es un poco engorroso el tener que estar trasteando. Sobre todo, bueno, hay que aprovechar pues, esos viajes, ¿no? Cuando vas al show, si vas en tren, si vas en avión. Pues esos ratitos muertos en el hotel esperando, pues ya te vas trabajando tu sesión para que luego vaya todo mejor. Porque luego ya sabéis que, bueno, ya cuando pongas el pendrive en el, en el Pioneer, en el Pioneer 2000, en la controladora, o simplemente cuando conectes tu controladora, todo lo que estamos haciendo aquí se va, lo puedes trabajar en, en la controladora. O sea, va a ser muchísimo más rápido. Cuando tú quieres el hot se te cargarán todos los hot cues. Y importante que no se me olvide que esto es muy importante. Cuando vais a trabajar, Vais a exportar el, el pendrive, perdón, todos los que ahora veremos la exportación, cómo se hace, al dispositivo que sepáis que tenéis que tener esta ventanita activada, activa la carga automática de Hot queues en CDJ durante la importación. Esto es, a mí me venía ya de serie, ¿vale? ya estaba la casilla activada, pero bueno, si no la tenéis. Es para que luego cuando vayáis a la controladora o cuando vayáis al Pioneer, que lo conectes, que ya todos los hotkeys que estamos haciendo ya se carguen de, de una. Ya os digo, todo esto con todos los temas. Una vez que ya los tienes, dices, bueno, pues ya esta playlist, ya la tengo. No, pues vamos a poner nuestro pendrive, que me va a salir por aquí abajo. Eso es. Y ya sería, pues coger la que queramos. Le damos botón derecho. Exportar a Charlie 8 GB sería una opción y la otra opción es coger y arrastrar directamente aquí. Esta sería la otra opción. Que sepáis que las playlists también, bueno, luego las podéis mover, poner como os dé la gana. Vale, si queréis que esta se ponga aquí debajo o aquí encima, el orden, bueno, cada uno ya eso ya es cosa muy personal y, y de cada uno. Bien, otra cosita bastante interesante del Record Box es que se pueden poner dos temas. Si nos vamos aquí, podemos poner dos temas y probar si cuadran bien, si no cuadran y demás. Vamos a coger, por ejemplo, de aquí. Por ejemplo. DJ Joker y Eric Romero, todo el mundo. Interesante, esta opción que nos deja Record Box, porque vamos a ver cómo quedan. Esta, ¿Cómo sería la mezcla? Que nos permite ver la mezcla. Aquí sí que no os matéis. Si lo queréis hacer a mano vosotros mismos. Pero bueno, yo lo, lo haces con el Sync. Aquí se puede. En sesión está prohibidísimo. Ya lo sabéis. <laughs> Así que bueno, que sepáis esto. Que podéis darle al Sync y le dais al Play. Y vais viendo. Aquí tenéis el volumen. El Fader. ¿Vale? Para A y B. Y bueno, le dais al Play. Y vais viendo cómo quedaría la mezcla de los dos temas. Ya he puesto los dos. Vais viendo la onda aquí. Aquí va al revés una de la otra. ¿Veis? Esta va hacia arriba y esta hacia abajo. Y ahora le damos al play a la otra. ¿Cómo quedaría? Bueno, ya veis, ¿no? Que aquí pues, podéis ir jugando un poquito, vais viendo cómo, queda cada, cómo va quedando la mezcla. Y si os gusta porque la mezcla realmente está bien, por lo que sea, dices, bueno, pues le das a este botoncito de aquí y él te la guarda. ¿ves? Registrar una buena combinación de pistas. Es una opción bastante buena que, bueno, pues como bien os digo, cuando vais viajando, tenéis un ratito libre o queréis hacer pruebas que nos deja hacer eh, la versión export que ya os he dicho al principio que es totalmente gratuita y la verdad es que hay que tener en cuenta esta opción porque va bastante bien si queréis hacer algún experimento con alguna capela o algo bueno sobre todo eso ten que tengáis en cuenta que podéis ten que tenéis que tener el quantize activado y el sync para que vaya totalmente clavado y no os tengáis que estar matando aquí dándole para adelante para atrás manualmente que nadie se vuelva loco si luego eh, cuando coja el pendrive y lo ponga en el ordenador porque Recordbox lo que hace es que ordena la música a su rollo. O sea, que luego vais a meter el pendrive en el ordenador y vais a ver un montón de datos, carpetas y un montón de cosas que vais a decir, ¿esto qué es? Pero bueno, no os preocupéis que luego cuando lo pongáis en, en un reproductor, en un CDJ, todo va a ser igual. O sea, que no va a haber ningún tipo de problema. Otra cosa bastante interesante es que Recordbox, si trabajáis con iTunes, que yo no mucho, porque yo soy anti-, anti iTunes, anti-ITunes, es que bueno, que podéis eh, importar. Vuestras playlists trabajáis la, los temas en iTunes y luego le dais a sincronizar y él ya te va sincronizando todo. Otra cosita también a destacar que supongo que os interesará bastante es que vuestro pendrive se puede personalizar cuando pongáis el pendrive en el record box. Pues que salga, por ejemplo, yo tengo el color de fondo que se va a poner toda la pantallita en azul, pues que sepáis también que la ponéis poner en rosa, en rojo, naranja. Bueno, podéis personalizar un poquito el record box. ¿Qué queréis que se vea eh, en la información? También se puede personalizar, ¿no? La categoría, pues inactivas y activas. Yo tengo artista, álbum, track, eh, la nota, el playlist, history, pues todo esto que sepáis que se puede quitar o se puede añadir. ¿Cómo queréis que se ordene? También se puede personalizar un poquito. Las columnas, ajuste predeterminado para la segunda columna del CBJ. ¿qué queréis que salga en la segunda columna? Y luego pues esto personaliza comentarios de colores. Y aquí va saliendo pues las playlists que tenéis. Yo ahora tengo puesta la letra, por ejemplo, pues me va a salir esta. Y ahora el modo performance. Este modo performance está ya dedicado para sesión. No es como el es porque era donde estábamos analizando y gestionando un poquito los audios. Y aquí ya es eh, la sesión pura y dura, vale. El programa para pinchar. Esto es eh, lo que hemos regalado. Y porque la otra era gratis, así que este era el, el pack regalo, ¿no? que venía, bueno, pues que sepáis que está dividido, distribuido un poquito, pues como las controladoras Pioneer, las nuevas controladoras Pioneer en la parte de arriba aquí tenemos los efectos, efecto 1, efecto 2 ¿vale? todo personalizado como ya podéis ver, eh, se puede poner un efecto o varios efectos a la vez, ¿vale? y luego tenemos, pues este va saliendo en el Master, el Vinyl Break, o puedes ir modificando también, eco el Backspin, pues como los, las controladoras, ¿no? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, eh, que no hay nada cargado. Tenemos la visión horizontal y ahora podemos ponerla vertical para que se vea un poquito diferente. Esto ya va a gusto de cada uno. Que sepáis, bueno, pues que aquí tenemos el deck 1, el deck 2. Se pueden poner hasta 4 decks ¿vale? en horizontal o vertical. Y bueno, vamos a cargar cualquier single aquí en el 1 y vamos a cargar. Eh, este por ejemplo en el 2 ya veis un poquito pues la onda como te va saliendo personalmente me gusta más trabajar así para ver un poquito más la onda y como veis que ya tenemos eh, que este ejemplo bastante bien tenemos el tema de no te hagas la santa que ya hemos memorizado dos puntos de hot queue vale pues ya nos va a salir no sale el tema desde ese punto de hot que tenemos preparado. que no quieres que salga desde ahí? Bueno, pues te vas al principio, lo pones desde el principio y no pasa nada. Bueno, eh, deck 1, deck 2, los hot tubes, aquí tenemos los path effects también, que podemos utilizar lógicamente. Todo configurable. Bueno, ya sabéis más o menos, pues el que no sepa cómo va, más o menos, que se eh, vea un review también de los anteriores de, en las controladoras, de qué hace cada efecto y demás, porque son exactamente los mismos. Aquí tenemos el Bit Jam también, el Slicer, eh, y bueno, el reverb break. Todo esto lo podéis editar. ¿Vale? Que sepáis que se puede editar todo. Así que cada uno puede hacer la sesión dinámica y a su manera, como más le guste. El play QE como cualquier otro programa, Pitch, Master Tempo, modo Sleep también, que sabéis que el modo Sleep que me hizo gracia un comentario decía Sleep son unos calzoncillos, pues sí también aquí boxer o Sleep, <laughs> pues nada eh, aplicáis cualquier efecto y la canción sigue eh, su curso sin que modifique para nada el tiempo de la canción. Y bien ahora seguimos en la parte de arriba que nos habíamos dejado la parte del sampler, por ejemplo, clicamos el sampler y ahí, pues como podéis ver, nos muestra todo lo que va relacionado con el sampler. Aquí tenemos nuestros pads de samplers. Yo tengo cargados un par nada más para que veáis un poquito cómo funciona. Y bueno, y todo esto se puede configurar, evidentemente, dando a edit, entras dentro, lo puedes poner en modo reproducción, o sea, one shot que le das una vez y se dispara el sampler. Lo puedes poner en modo loop que cuando termine vuelve a empezar otra vez. Y si no lo ponemos en modo gate, que lo tienes que mantener pulsado, lo que dure la pulsación es lo que durará el sampler. Si yo solo le hago una pulsación breve, a la que quito el botón, se para. Si lo dejo, si lo mantengo, suena el sampler completo. Luego tenemos el master, el master tempo, perdón, sincronización, ganancia para establecer los BPM. ¿vale? Si le quieres poner tú el BPM, pues le puedes marcar aquí el BPM. Y aquí tenemos como la marca de donde quieres que ajuste el punto de inicio de reproducción. Si quieres que empiece más adelante, lo dejas presionado y vais viendo cómo la marquita se va adelantando. Movemos la marquita hacia la derecha, le damos... Y ya veis que arranca el, el sampler más adelante. Pero esto funciona solamente en modo de reproducción. Si lo ponemos en loop no funciona. Y luego tenemos partir los BPMs a la mitad o poner el doble de BPMs. Luego más abajo podemos cambiar el slot. Vale, Que tenemos los bancos. Aquí serían cuatro bancos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y podemos cargar más samplers. Después tenemos esta vista que es la vista normal. Y podemos poner la vista más simple para poner los cuatro efectos, pues la sirena, lo típico, la sirena, una explosión, un crash y demás que se usa bastante en sesión. Después tenemos el botón Sync para que se sincronice con lo que esté sonando. Lógicamente que haya pasado todo por el, la otra versión de performance para que vaya todo sincronizado con los BPM. Tenemos la cuantización del sampler también. Y luego podemos aquí modificar la, los BPM del sampler. Bueno, y aquí tenemos luego ya para poder guardar, si quieres grabar tu propia secuencia de samplers, pues que sepas que la puedes guardar también. Y luego tenemos la zona del patrón, el pattern, para guardar las secuencias. Podemos guardar hasta 8 secuencias, aquí marcarle la longitud que quieres. Seguimos la zona del mixer. Como podéis ver, se nos abren más ventanitas. Voy a quitar el sampler para no liar. Bien, se nos abre esta ventanita central y luego debajo de los decks también tenemos más botones. Bien, pues bueno, como veis aquí tenemos la ganancia, ecualización, QE y el potenciómetro, el fader, para subir y bajar el volumen de la pista. Luego tenemos nuestro crossfader, asignable, que lo puedes asignar. Lo bueno que si tenéis como yo, por ejemplo, la ayuda activada, pues te va diciendo que cada vez que pulsas por encima de un botón, te va diciendo lo que hace el nivel de auriculares y la mezcla si quieres que se oiga el master o la preescucha, si quieres hacer el mixing por auriculares también. Botón rec, es bastante fácil, pues nos permite guardar la sesión con su nivel de ganancia y por donde quieres, bueno, la fuente de grabación, selecciona un canal para la grabación. Master out, pues master out, porque yo ahora mismo lo tengo por la tarjeta de sonido del ordenador y me da simplemente esta opción. Entonces le daría a grabar y me está marcando que tengo unas 3 horas de grabación. Y luego, pues, toda la visualización de abajo es exactamente igual que en modo Sport. Luego ya vais entrando en vuestras playlists, que es totalmente igual que el otro, como bien os digo. O sea que si os lo curráis en el modo... Export, luego venís aquí y es exactamente igual, así que va a ser todo muchísimo más rápido. Luego te da la opción de poder colgar tus sesiones en el cubo, que no voy a entrar porque realmente ni, ni lo he mirado. Sé que puedes subir todas las sesiones ahí con la información de los tracks. Bueno, es como una comunidad virtual no de todos los DJs del mundo que van poniendo ahí sus sesiones, van saliendo todos los temas, que es bastante interesante, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, porque creo que sí que es realmente interesante entrar y ver un poquito, pues, los DJs, ¿no? en discotecas que tengan el, el sistema preparado te va poniendo pues a tiempo real el teléfono, si te bajas la aplicación al teléfono, puedes ir viendo pues ahora mismo pues yo que sé, David Guetta, Calcox, quien sea que, eh, Stefa está poniendo este tema, hostia, pues mola, ¿no? Ya no tienes que ir con el Sazan, ya directamente te, te va saliendo todo aquí en el programa. Así a nivel de, de visualización, pues esto ya es, depende también de la controladora que, que le pongas y un poquito pues... Como quieras tú que se vea el programa. Puedes modificar los colores, que se vean en los pat-effects, puedes cambiarle los colores a los efectos. Cuando pongas el delay, pues que se ponga en vez de azul, que se ponga en rosa. Ay, pues mira, qué bonito, se va a poner en rosa. Bueno, es todo muy personalizable. O sea, lo podéis hacer. Formato de onda, si quieres que se vea en azul o que se vea... ¿Veis ahora cómo ha cambiado el formato de onda? Bueno, pues formato de onda RGB, que a mí me gusta más en el RGB. Como queréis que que se vean el tamaño de la pantalla, de el texto, bueno, la visualización, cada uno los samplers, todo, porque esto ya os digo que cada uno tiene que hacerlo. Luego en audio, pues yo ahora mismo lo tengo con el, con el MacBook Air, pues me está sacando la tarjeta de sonido del MacBook Air, poquito pues el sunflower, o lo que tenga, la configuración ya es, pues como tengáis, si lo tenéis por una controladora, si lo tenéis por una mesa de mezclas, ya esto es cada uno. Como queréis que haga el análisis. Eh, esto es bastante interesante, el modo normal, pues modo normal, ¿no? si una canción que no tiene ninguna variación ni nada, lo ponéis en modo normal, en modo dinámico, si veis que es un, yo qué sé, si una canción tiene bastante movimiento, si se para, si es un remix que va a 128 y luego hace una parada y entra el reggaetón y va mucho más lenta, bueno, pues lo hacéis en modo dinámico para que, para que así os cuente también esa, bueno, ya lo dice la palabra, esa dinámica de la canción luego si tenéis la controladora pues también bueno pues aquí veis ¿no? que se puede modificar o personalizar todo al gusto la curva de onda los efectos sampler donde queréis que lo grabe y aquí en otros pues mira aquí tenéis la cuantización de un bit medio bit un cuarto de bit en fin luego tenéis pues los atajos de teclado en eh, modo avanzado tenemos puesto el tema de itunes también eh, exportar información de retícula bueno, esto yo creo que es un poco, no sé si, si vais a utilizarlo, pero bueno, que sepáis que también está. Las etiquetas, colores de etiqueta, cubo, lo que hablábamos de cubo, veis, si queréis publicar la información de la pista al importar pistas, para que luego la gente que esté utilizando la aplicación de cubo le aparezca, o si queréis que no salga, oye, pues no quiero que esa canción salga en cubo, porque es algo muy nuevo, porque es una nueva producción mía que no quiero que la peña la vea todavía. Pues me voy a la canción. Segundo, ahora volvemos aquí, me voy a la canción, la elijo y en información pública, ¿queréis que sea pública o no queréis que sea pública? Si queréis que se publique esta información de este track, quien lo ha hecho, bla, 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 todo lo que tenéis aquí, le dais. Bueno, pues hasta aquí este básico, esta iniciación un poquito en el Record Box DJ, en el programa completo, ya es el Performance o el Export, para analizar y prepararse un poquito los temas antes de la sesión. Como siempre, dale like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete al canal para que sigamos creciendo y poder hacer más vídeos interesantes. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en ponerlo. Cualquier duda, como siempre. Y nada, un auténtico placer como siempre, Charly Rodríguez. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente que voy a ir adelantando. Y vamos a irnos un poquito más también el tema de cámaras. Vamos a hablar un poquito de este micro de rode para DSLR principio lo voy a usar para DSLR, para la Canon, así que en el siguiente vídeo vamos a hablar de diferentes maneras de grabar audio en cámaras digitales. Ok, así que nos vemos en el siguiente vídeo, estos son pruebas y reviews y yo soy Charlie Rodríguez.